este webinar para verlo posteriormente. Sería bastante bueno que estuvieran ustedes interactuando, ya que como les digo, vamos a trabajar un poquito de manera práctica. Me gustaría saber quiénes de los asistentes ya programan en Python o conocen un poquito de programación para poder saber a qué niveles irnos. ¿Hay alguien que no programe en absoluto? ¿Alguien que no haya programado ningún lenguaje de programación? Gary Russell Morillo Esquivel dice que no programa en Python aún. Ok. Programas, Gerardo, programa pero no en Python, no hay ningún problema. Muy poco acercamiento, correcto. Bueno, Python es un lenguaje de programación bastante sencillo. Les voy a dar una introducción muy, muy rápida al respecto. Realmente vamos a hablar un poquito de lo que es la programación funcional. Bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es programación funcional. Vamos a abrir la presentación. Ya estamos aquí. Espero que la vean muy bien. La presentación realmente es solo de una lámina y vamos a hablar sobre programación funcional. Seguramente ustedes han escuchado de los paradigmas de programación. ¿Qué es esto? Son técnicas específicas basadas en cierto tipo de conceptos aplicadas al cómputo. La programación funcional es un paradigma bastante viejo. Estamos hablando de que el segundo lenguaje de programación más viejo que existe está basado en programación funcional. El lenguaje de programación moderno, de alto nivel, más viejo que existe es Fortran. Y el segundo es Lisp. La programación funcional se basa principalmente en la teoría del cómputo, que por ahí de 1930 empezaron a desarrollar algunas personas. Quizá el más conocido en este tema del desarrollo del cómputo es Alan Turing. Muchos de ustedes lo han de haber conocido. Hay películas sobre esta persona. Fue un gran matemático y sobre todo el primer computólogo que generó un sistema y creó toda una teoría basada en las matemáticas respecto al cómputo. De quien a lo mejor no han escuchado ustedes es de una persona llamada Alonzo George. Alonzo George es un contemporáneo de Turing, él es norteamericano, era norteamericano, y junto con él generaron una teoría, la teoría justamente Turing-Church del cómputo. ¿Qué dice esta teoría acerca del cómputo? No voy a meterme a conceptos matemáticos muy complicados, pero nos dice que todo aquello que sea demostrable matemáticamente es computable. Ya sea en cualquier tipo de lenguaje, por cualquier tipo de máquina, si ustedes generan una función o definen una función matemática que es demostrable, entonces puede ser computada. El resultado de esto es la teoría, es un concepto llamado máquina universal o máquina de Turing. Seguramente algunos de ustedes lo han de haber escuchado. Las máquinas de Turing son precisamente esto. Cualquier cosa que esté dentro del ámbito de lo computable puede ser ejecutada en una máquina a través de un lenguaje de alto o bajo nivel y el resultado debe de ser el mismo si la lógica es la misma. No sé si haya dudas hasta ahí. Realmente esto es en donde empiezan las cosas interesantes de la gente que se acerca al cómputo por primera vez y no sabe realmente de qué se trata esto. El cómputo no es otra cosa más que matemáticas aplicadas. Pensar que las matemáticas y el cómputo están disociados es uno de los principales errores de novato que tenemos. Y nosotros pensamos que cualquier tipo de algoritmo o cualquier tipo de solución se da a base, pues, de golpear la computadora, de agarrar la teclazos y ver cómo salen las cosas. Esto no es así. Antes, en los años 30, en los 50 y los 60, los recursos de cómputo eran extremadamente escasos. Entonces, cada ciclo de procesador, cada bit de memoria que ustedes utilizaban tenía un costo altísimo. Utilizar funciones que optimizaran este tipo de recursos era necesario, era vital. Conforme fue pasando el tiempo, bueno, pues los recursos se fueron haciendo más baratos, las computadoras personales aparecieron, ahora tenemos grandes computadoras que jamás habría imaginado ni George ni Turing tener alguna vez, jamás hubieran imaginado el poder de cómputo que tenemos actualmente. Y bueno, pues nos hemos vuelto un poquito
permisivos con respecto a la calidad del código y a cómo hacer las cosas. La programación funcional se basa mucho en matemáticas y sobre todo, como su nombre lo indica, su centro de atención son las funciones más que las variables. Existen algunos lenguajes, como lo son Lisp, Erlang, Scala, Haskell, Clojure, Julia y todos ellos, que son lenguajes que utilizan este paradigma por defecto. Inclusive Lisp no es otra cosa más que la aplicación al cómputo de las teorías de Alonzo Church. Así fue como nació el lenguaje, como una demostración una demostración práctica de lo que era un principio matemático con respecto a lo computable. Nunca me había puesto a pensar en eso. Ah, perdón, Rosendale. Pues sí, efectivamente, sí, no tenemos otra visión más que el cómputo como una aplicación de las matemáticas. Si ustedes empiezan a meterse en el tema de algoritmos, en autómatas, en utilización de lenguajes formales, en todas estas áreas de las matemáticas que van más allá de la aritmética y se involucran mucho más con el lenguaje, con la semántica, y sobre todo con la demostración vamos a llamarlo, de ciertos postulados, de manera matemáticamente rigurosa, entonces ustedes están generando cómputo. Bueno, como les comentaba, estamos ahorita, vamos a hacer una pequeña introducción a Python. Python es un lenguaje multipropósito y multiparadigma. ¿Qué significa esto? Voy a abrir un entorno de Python y voy a compartir mi pantalla. No los voy a ver, entonces voy a darme un momentito para revisar los comentarios, pero ahorita voy a comentar, voy a compartir mi escritorio. Permítanme, me dice que estoy compartiéndolo, permítanme. Voy a compartir pantalla completa. Ahí está. Entonces, bueno, voy a entrar a esta herramienta que se llama Jupyter. Ya la han visto ustedes anteriormente si han estado en webinars previos. Ah, miren, puedo abrir el chat. Voy a abrir el chat. A ver si puedo verlos. Listo. Jupyter es una herramienta bastante avanzada de Python, inicialmente enfocada a análisis de datos. Yo lo utilizo mucho. Sí, es Jupyter, así es. No, la función de compartir pantalla no funciona en la versión móvil, qué lástima. Híjole. Bueno, espero que sí la puedan ver. Según yo, con que tengan el navegador, ustedes pueden ver la pantalla, pero no se preocupen. Si no la pueden ver en su dispositivo móvil, esta sesión se está grabando y ustedes van a poder verla en cualquier parte. Sí, vamos a tener la grabación. Entonces, bueno, voy a darles una pequeña presentación rápida de lo que es Python. Esto es Jupyter. Voy a crear lo que se conoce como un notebook de Python, que no es otra cosa más que un entorno interactivo con lo que se conoce como un kernel de Python. Ahorita lo está cargando, lo tenemos aquí. Python es un lenguaje no solo multipropósito, sino que es un lenguaje bastante simple y sencillo. ¿A qué me refiero? El Hello World, déjenme ver si lo puedo hacer más grande para que lo puedan ver. Ahí está. Voy a hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Print, el Hola Mundo de Python no es otra cosa más que esto. En esta ocasión yo estoy utilizando Python versión 3.
Existen dos versiones principales de Python. Existe Python 2, que es una versión que es compatible con código viejo, y Python 3, que es prácticamente una reescritura de Python, mucho más moderna, quizá más poderosa para algunas aplicaciones, y que en este momento ambas versiones se encuentran funcionando de manera paralela. Python 3 fue lanzado en 2010 y apenas hasta estos momentos está alcanzando el mismo nivel de cobertura de bibliotecas y aplicaciones que Python 2. Para el recién llegado, que me pregunta qué lenguaje de programación, bueno, qué versión de Python escogería yo escogería Python 3. Si ustedes van a empezar, empiecen ya con Python 3. Hace un par de años les habría dicho que empezaran con Python 2, precisamente porque las bibliotecas eran escasas. En este momento Python 3 es casi tan extenso como Python 2. Esta es la sintaxis, print, que es mi función para desplegar en mi salida estándar, el paréntesis y entre comillas una cadena de caracteres que dice hola mundo. En Jupyter, para yo ejecutar el intérprete, puedo utilizar Shift Enter o este botoncito de play. Y entonces tengo mi salida, que es hola mundo. Python, como les digo, es un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Si yo quiero tener una expresión y asignarla a una variable, en este momento vamos a hablarles de variables. Número igual a 3, Shift Enter, print, número. Y ahí está el número. Python es un lenguaje que es de tipos dinámicos. ¿Qué significa esto? Que ustedes no le tienen que dar no tienen que hacer una definición del tipo de dato. Python infiere el tipo de dato del que se trata, entonces le da las propiedades propias de este dato. En este caso, Python identificó que este 3 es un entero y lo ligó al nombre número. Nosotros también podemos generar ciertos tipos de flujo, por ejemplo, podemos tener el if. Si 4 igual a 5, perdón, si 4 igual a 5, print. Es correcto. Ustedes están notando, aquí les voy a enseñar algo que es importante. En otros lenguajes de programación ustedes utilizan punto y comas y corchetes y todo este tipo de cosas. Python no utiliza ni puntos y comas ni corchetes. La indentación, es decir, los espacios que estamos dejando nosotros después de este if, implican que esta expresión que tengo aquí le pertenece a este if. ¿Qué fue lo que hice? Hago una evaluación con este if y si esto resulta ser verdadero, entonces va a imprimir este texto. Else va a ser tomado en caso de que esto no sea verdadero y va a imprimir este otro. Por ejemplo, si 4 es menor que 5, Shift Enter, entonces como la proposición es verdadera, se ejecuta esto y el else no es utilizado. Es muy sencillo utilizar Python. Por ejemplo, for, vamos a llamarle i, in. Esto es una lista. Una lista no es otra cosa más que una colección de elementos dentro de los corchetes. Espero que se vean bien los corchetes porque si el color no nos ayuda mucho.
Esto es una lista. Una lista es una colección, vamos a llamarle de objetos, de elementos. Pueden ser cualquier tipo de elementos dentro de corchetes. Cuando le doy Shift Enter, perdón, me faltó el paréntesis. Así funciona el for. Va a tomar cada uno de los elementos y va a sustituirlo con la i. Estas son las lecciones, es un curso rapidísimo de lo que es Python. Python es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje que yo utilizo para enseñarlo en muchachos de primaria y de secundaria, en donde ustedes pueden programar así de rápido sin mayores problemas. Déjenme checar el chat. ¿Sí se ve bien? Bueno, se va a subir a YouTube. Python 2.7 es un lenguaje, es una versión de transición. Ustedes pueden utilizar ciertos elementos de Python 3 dentro de Python 2.7 y ciertos elementos viejitos de Python 2 dentro de Python 2.7. Existen herramientas para migrar de Python 2 a Python 3. Se llama SIGS, esa herramienta, en donde ustedes pueden cambiar código de Python 2 a Python 3. No siempre es completa la migración, pero sí les ayuda bastante. Ok, bueno, vamos a continuar. Como les dije, este fue un curso extremadamente rápido de lo que es Python y vamos a hablar sobre las funciones. Python también maneja lo que se conoce como funciones. ¿Cómo defino yo una función? Como lo ven aquí. Def, el nombre de la función, un paréntesis en donde yo puedo incluir argumentos o no, y una serie de expresiones que van a estar indentadas. Como ustedes pueden ver, hay una indentación. Déjenme añadir una línea. Y yo invoco la función nombrándola y utilizando el paréntesis. Si hubiera necesidad de algún parámetro, lo indicaría aquí. Pass es una palabra clave de Python que le indica a Python que no haga absolutamente nada. Pass no hace nada. Pero si yo no pusiera pass, me mandaría un error porque no tendría yo contenido. La función más simple que existe en Python es esta. ¿Qué hace? Shift Enter. No hace absolutamente nada. En la siguiente línea que nosotros vamos a ver aquí, tenemos una función muy similar a la previa, pero ahora vamos a hacer algo, vamos a imprimir hola. Shift Enter. Añado una línea. Y cuando invoco función y Shift Enter, entonces aparece hola. Yo lo puedo invocar en cualquier momento. Ahora el intérprete tiene un objeto llamado función que corresponde a una función, valga la redundancia, y cada vez que yo la invoque, va a ejecutar este código. Print hola. Hasta aquí yo creo que todo el mundo conoce más o menos las funciones. Así se define una función en Python. Por ejemplo, yo aquí tengo otra función llamada raíz, un argumento llamado número, y esto que se llama return. Return no despliega información, regresa información. Una cosa es desplegar y otra cosa es regresar la información. ¿Qué estoy haciendo? Sacando la raíz cuadrada. Estoy el contenido. Ah, perdón, es de número.
de mi argumento número elevado a la 0.5, que es una raíz cuadrada. Shift-Enter. Raíz, aquí tengo que colocar un número, de 5, Shift-Enter. Y tenemos el resultado de 23.4, Shift-Enter. Ahí está. Yo invoco función y le puedo colocar varios parámetros. Por ejemplo, menos 5, vamos a ver qué es lo que ocurre. Python también maneja números complejos. En otros lenguajes de programación nos marca un error, pero Python, sobre todo Python 3, específicamente Python 3, puede hacer esto, puede manejar números complejos. Ahora bien, yo no quiero que me lo despliegue, sino que me lo guarde en una variable. Entonces yo le voy a decir a Python resultado igual a raíz de menos 5, Shift Enter. Si ustedes se fijan, ya no se desplegó el resultado de la función. Para yo verla, debo de imprimir lo que está contenido en resultado. Return devuelve el valor que puede ser ligado a un nombre y entonces almacenado en memoria. Ahora, aquí viene la parte interesante. Las funciones también pueden ser recursivas y entonces ya empezamos a entrar al terreno de la programación funcional. Aquí, por ejemplo, yo estoy generando una función llamada factorial. Entonces, defino factorial, que tiene como argumento número. Le voy a decir que imprima número, que imprima el contenido del argumento. Si número es 0, me va a devolver el valor de 1. Pero si no es 0, me va a devolver número multiplicado por esta misma función, pero restándole el 1. Esto está muy interesante y pongan mucha atención. Factorial 3 va a hacer que esta función sea recurrente. 3, 2, 1, 0. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando llega a 0 me devuelve el valor de 1. Pero mientras no fue 0, fue multiplicándose de manera recurrente. Entonces sería 3 por 2 por 1 igual a 6. Estamos haciendo un cálculo factorial. Yo puedo re hacer recurrente esta función y aquí, cuando me encuentro con el 0, entonces cambio lo que me regresa. Si no, se seguiría de lleno. Si yo no colocara este if aquí, se seguiría de lleno hasta los números negativos y no terminaría de ejecutarse la función. Sería recursiva hasta el infinito o hasta la capacidad que tiene definido Python de iteraciones recursivas. Este es un concepto muy importante. Nosotros también podemos utilizar funciones como argumentos. Por ejemplo, aquí yo tengo una función llamada duplica, en donde le estoy diciendo que pida un argumento que voy a almacenar en func. Luego, voy a colocar este. Aquí está. ¿Qué estoy haciendo? Devuélveme func, lo que tengo aquí, lo que yo le coloque aquí, multiplicado por 2. ¿Qué estoy haciendo? Yo aquí estoy definiendo una función que a su vez va a invocar otra función. Todavía no sabe cuál función, pero la va a invocar y la va a multiplicar por 2. Yo tengo también
otra función llamada texto. A ver, permítanme un momento, a ver si no la estoy regando. Sí, me están viendo afortunadamente. Perdón. Sí, Schindel, sería un loop infinito. Bueno, aquí yo tengo una función llamada texto, en donde le estoy diciendo que me regrese este comando llamado input. Lo que hace va a ser pedirme una cadena de texto, me va a colocar este mensaje, y eval va a evaluar la expresión que se ingrese. Vamos a hacerlo. Minimizo esto. Cierro esto. Si yo invoco texto así tal cual, me pide que ingrese un dato. Le voy a dar 2 y va a regresar 2. Así de sencillo. Recuerden, tenemos dos funciones: texto, que me va a pedir un dato que ingreso y lo va a regresar, y tengo duplica. Duplica va a ejecutar esta función que no conoce y la va a multiplicar por 2. Si yo le digo a Python, duplica texto, entonces la función duplica va a tomar a la función texto y la va a ejecutar. Ingresa dato 2. ¿Y qué fue lo que hizo? Texto regresó el valor de 2 y duplica multiplicó lo que regresó por 2. Las funciones se conocen en Python como invocables, en inglés es callables. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar cualquier objeto que sea invocable como un parámetro para un argumento. Yo puedo invocar funciones que todavía no he definido previamente. ¿Hasta aquí dudas? ¿Lo notan un poquito complicado? Ok. De todas formas voy a seguir. Perdón. En Python 3 no hay raw input. Solamente hay input. E y el input es el raw input de Python 2. Bueno, estas son las funciones que se conocen normalmente. Si ustedes vienen de la programación procedimental, si vienen de otros lenguajes de programación, las definiciones de función con algunas diferencias sintácticas son muy parecidas. Van a colocar corchetes y van a colocar puntos y comas, pero más o menos es lo que han visto generalmente. Vamos a hablar entonces de lo que son las funciones lambda. Si ustedes se fijan en la presentación, les comentaba que Lorenzo Church, su aportación al cómputo fue precisamente algo llamado cálculo lambda. Vamos a abrir un poquito el tema de lambda. ¿Cómo funciona? Una función lambda es la definición de unas variables y un argumento. Aquí yo estoy definiendo una función que se va a llamar suma, en donde tengo la variable x y y, y voy a sumar, y el resultado, lo que me va a regresar, es x más y. Voy a minimizar el click meeting, vamos a verlo. Shift Enter. Suma 2,3. Y ahí está. No tengo que utilizar def, no tengo que utilizar que abrir paréntesis, ni nada. Simplemente con lambda,
Yo indico que esto es una función, se les conoce también como funciones anónimas, en donde tengo estos argumentos y esta expresión que va a ser el que va a dar el resultado de mi función. Aquí viene el tema de la programación funcional. El cálculo lambda se basa precisamente en la generación de funciones muy específicas que realizan cierto tipo de acciones de cómputo y dan un resultado. Ustedes no tienen que hacer otra cosa más que generar una expresión con las variables que ustedes identifiquen, y eso es la definición propia de la función. Esto es la base del cálculo lambda. Existe otro concepto también muy importante dentro de Python que se conoce como el completado de listas o completado de tuplas o completado de diccionarios. Vamos a hablar un poquito del completado de listas. ¿Qué es esto de aquí que tenemos aquí en esta línea? Yo le voy a decir a Python, cuando utilizo yo estos corchetes, cuando utilizo algo entre corchetes, significa que voy a hacer una lista. Lista igual, corchetes. Le voy a decir X. Si se fijan, aquí hay un for. Para X en el rango de 1 a 20. Range también es una función que nos va a dar todo un rango de números sin llegar al 20. Va a llegar al 19 de 1 en 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Shift-Enter. Lo que estoy haciendo es generar una lista del rango del 1 a 20. Pero esto no solo puedo hacerlo así. El completador de listas también me dice, por ejemplo, si X vamos a hacerlo así, vamos a sacar los que sean pares. Yo estoy dividiendo a la mitad el número X, o sea, del 1 al 20 a la mitad. Pero como lo estoy convirtiendo en enteros, me va a truncar. Entonces, si es 5, la mitad de 5 en entero es 2. 2 por 2 es 4, por lo tanto, no es igual a 5. Entonces, lo que le voy a decir es, para las X en el rango de 1 a 20, si son pares, entonces despliega X. Shift-Enter. Y ahí están los pares. Inclusive yo podría decirle que me lo elevará al cuadrado. Shift, Enter. Esta técnica se llama completado de listas. Es muy importante en Python porque nos resuelve mucho la vida. En lugar de tener que utilizar muchas líneas de código para utilizar el for y todo esto, simplemente utilizamos esto y se genera la lista. En una sola línea, nosotros nos estamos ahorrando varios fors y varios ifs y varias condicionales y muchas cosas así. ¿Cuántas líneas de código tendríamos que utilizar en otro lenguaje de programación para este completado de listas? Ahora, ¿cómo funciona Lambda con el completado? Pues esto es muy sencillo. ¿Qué tal si nosotros queremos hacer algo un poquito más complicado? Existen dentro de la programación funcional, y aquí es en donde vamos a empezar a trabajar con conceptos relacionados con Big Data y con Hadoop y con todo este tipo de cosas. ¿Han escuchado ustedes, seguramente por ahí, si hablan de Hadoop, de una cosa llamada MapReduce? MapReduce es la manera como Hadoop utiliza grandes flujos de datos, grandes listados de datos. MapReduce consiste de dos partes, valga la redundancia, una es map
y otras radios. Vamos a ver el ejemplo aquí. Voy a hacer una definición. Si ustedes se acuerdan, tengo una función llamada suma, que es una sumatoria. Es más, vamos a hacerlo como un lambda. X, Y, dos puntos. X más Y. Map lo que va a hacer, como su nombre indica, va a ser mapear cada elemento de estas dos listas con el otro y ejecutar la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo le doy Shift Enter, lo que voy a hacer es 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3. Vamos a hacerlo un poquito más claro. En lugar de multiplicar, de sumar, vamos a multiplicar. Y aquí vamos a colocarle 4, 5 y 6. Shift Enter. Y entonces lo que estoy haciendo es que cada elemento es 1 por 4, 2 por 5, 3 por 6. Este es el principio de lo que hace Hadoop y MapReduce. Ustedes van a definir una función y esta función la van a aventar a un par de listas. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, esta lista es de tres elementos. Cuando utilizamos nosotros Hadoop, esta función, este job, este trabajo, lo vamos a aplicar a terabytes de información que son un stream completo de datos. Con esto nosotros podemos transformar cantidades inmensas de datos a través de una función. Por eso la programación funcional es tan importante. Porque de algo tan sencillo como esto que vemos aquí, nosotros podemos interpolarlo y utilizar streams de datos de terabytes para modificar la información y analizarla. ¿Cómo la podemos analizar? A través de filter. Un ítem para ítem dentro de filter, de este filter. Y si ustedes se acuerdan, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo una lista, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tengo esta lista y tengo una condición dentro de lambda. Tengo lambda X que me dice si es entero, estoy haciendo una evaluación, si esto es cierto, me lo va a filtrar de esta lista. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser filtrar los pares de la lista que tengo aquí. Vamos a verlo sintácticamente. Con este corchete yo le indico a Python que tengo una lista. Tengo una variable que es ítem dentro del for. Para la variable ítem dentro de este iterador que tengo aquí, que es de este iterador que es filter, y este filter que me está diciendo es para todos los pares, esto de aquí es mi evaluación de los pares, y con lambda, esta es la función. Entonces yo le estoy diciendo, fíltrame todos los pares de esta lista y genérame una lista de aquí. Y entonces tenemos los pares. Puedo hacerlo cuantas veces, con cuantos elementos quiera. Y siempre van a aparecer los pares. Tenemos este otro elemento que tengo aquí, José Luis, en donde lo que voy a hacer. Sí. creo que no Sí. están viendo tu pantalla y están viendo, o sea, no la están viendo completa. A ver, déjame verlo. Déjame lo checo. Dame un momentito. Sí, no la están viendo completa. Déjenme detener la compartición y volverla a traer otra vez. ¿Ya la ven?
creo que ya la están viendo. Sí, está. Creo que tenemos mucha. La resolución no es completa aquí. No se preocupen. De todas formas, este código lo vamos a tener. De hecho, a ver, déjenme ver qué hora es, porque si no me voy a tardar un poquito más. 2:43, tengo todavía un poquito de tiempo. Y viene el comercial. Esto que les estoy dando aquí, esta pequeña demostración, es parte de un curso que es totalmente gratuito, que va a estar bajo Creative Commons. Y lo vamos a publicar en pythonista.mx. Ya estamos generando una comunidad especializada en entusiastas de Python. Vamos a generar contenido gratuito, vamos a generar documentación, todo va a estar en español, el contenido es de libre acceso, no vamos a cobrar un solo peso por esto. Lo que más nos interesa es que ustedes aprendan a programar en Python. Python es un magnífico lenguaje de programación, vale la pena aprenderlo. Y todo esto, todas estas explicaciones, cursos, programación funcional, introducción a la programación en Python, va a aparecer aquí. Pythonista.mx. Vamos a tener apuntes completos, todo esto que se los estoy platicando va a estar por escrito. Yo calculo que esto lo vamos a tener la próxima semana ya publicado aquí, junto con el curso de introducción a Python. Ya alguna vez di un curso de Python, de introducción a Python, enfocado a Python 2. De aquí en adelante, todos los cursos que vamos a hacer van a estar basados en Python 3. Entonces, no se preocupen, esto es una introducción. En una hora no puedo abarcar todos los conceptos. De hecho, pues ya nos queda muy poco tiempo, nos quedan como 15 minutos. Pero esto es más o menos lo que ustedes pueden empezar a identificar como algo de valor en Python. En estos pequeños minutos que les demostré esto de programación funcional, pues a lo mejor no lo han visto, excepto que sean programadores de Lisp o de Erlang o de Haskell. Este tipo de funcionalidades, este tipo de paradigma de programación, seguramente no lo han de haber encontrado en otro lenguaje de programación. Bueno, Java 8 ya empieza a manejar programación funcional. Pero, ¿cómo se llama? Pero apenas está empezando a permear en Java. Python ya lo tiene, Python ya lo puede utilizar y es muy importante que lo conozcamos. Esta es la base de muchas cosas. Con esto ustedes pueden adentrarse al tema del análisis de datos, ya pueden empezar a entender de qué se trata lo que hace Hadoop, ya el concepto de MapReduce es un poquito más claro y ustedes pueden empezar a hacer sus pininos en cosas mucho más grandes. Con dos o tres conceptos básicos que explicamos nosotros aquí, empezamos a generar las bases de cosas tan grandes como Big Data. Esto que vieron de manera sencilla es justamente el principio de lo que van a estar utilizando de manera cotidiana en Big Data si van a estar trabajando con Hadoop. Spark, Julia, muchos lenguajes de programación también utilizan programación funcional. Si identifican más o menos bien los elementos del cálculo lambda, entender estos otros lenguajes de programación se les va a facilitar más. La ventaja que tiene Python es que puede manejar cualquier tipo de paradigma que sea programación funcional, programación orientada a objetos, programación procedimental, y ustedes van a sentirse muy cómodos porque también la sintaxis es muy sencilla. A ver, Luis Esteban, ¿quieres aportar? Claro que sí. Claro que sí, está abierto, esta es una comunidad, se la ponemos a su disposición. Quien quiera ayudar, quien quiera generar contenidos, quien quiera dar cursos presenciales o webinars o todo este tipo de cosas, estamos totalmente abiertos a ello. El chiste es generar una comunidad y hacer que Python sea tan y que aquí la comunidad todavía es muy pequeña y necesitamos hacerla crecer. Entonces, si quieren, lo dejamos aquí. Creo que queda. Pues si no he entendido, al menos ya les dejé la curiosidad de qué es la programación funcional. Seguramente algunos de ustedes ya están empezando a pensar algunas cosas que pudieran hacer con Python. Y sobre todo, les dejo la enseñanza de que el cómputo es matemáticas aplicadas. Si su base matemática no es firme, no van a poder tener oportunidad de hacer cosas avanzadas. Es en donde he peleado durante mucho tiempo con la comunidad. Sí, efectivamente hay gente muy talentosa, hay gente que puede hacer grandes programas de cómputo, pero sus herramientas no son tan finas. Si ustedes afinan sus herramientas y sobre todo la herramienta matemática, entonces sí podemos ser competitivos.
La gente en otros países tiene herramientas matemáticas avanzadas, conoce de algoritmos, conoce de este tipo de cosas, conoce de álgebra, conoce de topología, conoce de análisis de, ¿cómo se llama?, de grafos, de todo este tipo de cosas, y es la gente con la que estamos compitiendo. Si nosotros no empezamos a utilizar conceptos avanzados de matemáticas para nuestra programación, con todo respeto y sin querer ofender, pues no vamos a pasar de la aplicación que pide el taxi. Requerimientos que requieren de cómputo avanzado y de herramientas avanzadas de análisis. Entonces, no se queden con lo básico. Nosotros les vamos a aportar algunas herramientas y sobre todo los vamos a ayudar a dar este pequeño salto de ser un programador que soluciona las cosas a partir de teclazos a convertirse en un desarrollador y en un analista que utiliza herramientas avanzadas, tanto de cómputo como de matemáticas, para hacer cosas grandes. Nosotros ya merecemos hacer cosas grandes y estar competitivos ante el mundo. Y ese es el objetivo que tenemos aquí. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta por ahí. ¿Algún mensaje dominical? Si no entendieron nada, también se vale decir, se los practico después o les genero otro documento. Estoy para ayudarles y sobre todo para generar comunidad. Si tienen dudas sobre cualquier tema de Python y si está dentro de mi ámbito de conocimiento, por supuesto que pueden preguntar. ¿No? Bueno, pues entonces voy a detener la compartición y no sé si tengamos algo por parte de nuestros amigos de Software Guru, algún mensaje o algún anuncio. Gracias, José Luis. Gracias por tu presentación y gracias a todos por participar en este webinar del campus. Y bueno, sí, vamos a dar unos avisos sobre nuestros eventos que vamos a tener incluso la próxima semana, el Data Day 15 de marzo y Mobile Day también lo vamos a tener el 16 de marzo. Estos eventos se van a llevar a cabo en el Crown Plaza en la Ciudad de México. Y bueno, pues les comento que tenemos el 20% de descuento para grupos de 5 personas más. O bien tenemos el descuento para estudiantes y profesionistas e independientes para que aprovechen la oportunidad y puedan registrarse. También les hacemos la invitación para registrarse a los cursos on demand de campus. Estos son los cursos que tenemos pues ahorita disponibles. En un momento les comparto las ligas para que puedan registrarse si es que es de su interés alguno de estos cursos. Y bueno, pues les invitamos en Talento, les invitamos a registrarse y les regalamos una suscripción a la revista. Lo único que tienen que hacer es registrarse o actualizar su perfil en Talento. Tenemos algunas vacantes disponibles por si gustan participar, pues pueden nada más registrarse o actualizar su perfil y con eso completan para poder darle su suscripción también. Bueno, pues sin más, pues les agradezco a todos por su participación y bueno, pues los esperamos al próximo webinar de campus, el próximo que vamos a tener. No vamos a tener el próximo miércoles, que es 16, porque vamos a estar en el evento. El día 23 tampoco, el día que vamos a estar de vacaciones, pero el 30 de marzo vamos a tener el webinar. Estaremos esperándolos ahí en este webinar que va a ser el 30 de marzo y pues en el portal podrán ver el link del webinar. Bueno, aquí les comparto los links para que puedan registrarse. Y bueno, pues gracias a todos. Gracias nuevamente, José Luis, por tu presentación y buen provecho a todos.